Ahí vamos conectándonos. Lo estoy viendo por mi computador. ¿Cómo está Juliana? Un fuerte abrazo, Amanda. Fuerte abrazo, chicas. Estamos conectando en el computador también para poder y comenzar a compartir. ¿Cómo estás, Mirta? Vamos a empezar a subir esos views. Ahí estamos. Aquí estoy enlazándome. Bajar el volumen. Claudita, ¿cómo estás, Tita? Un fuerte abrazo, chicas. Norita, ¿cómo estás? Gracias, chicas. Acá. Voy a bajar el audio por completo. Ahí está. ¿Cómo estás, Joana? Un fuerte abrazo. Anita, muy buenas noches. Kiara, ¿cómo está? Ahí está mi hijo. ¿Cómo estás, hijo Jean-Pierre? Jean-Pierre, empezamos ya a compartir y me va a estar de apoyo. Ahí va a estar apoyando la transmisión. Joanita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Ecuador, Perú. Anita, ¿cómo estás? Desde España, un fuerte abrazo, amiga. Espero que te esté yendo súper bien por allá, por España. Así que cuídate mucho, amiga. Un fuerte abrazo. Joanita, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás, Anita? Acá yo justamente estoy compartiendo y a la vez también voy a ingresar los datos. Estoy viéndola también acá, chicas, por el computador. Y vamos a fijar como comentario fijo. Fijar comentario, ok. Ahí está, listo. Ahora sí. Sandrita, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto de verlas a ustedes, chicas. Rosario, gracias, chicas. Gracias por siempre estar acompañándome. Empezamos a compartir, chicas, porque ahora nos toca hacer el muñeco ruso. Acuérdense que la semana pasada hicimos esta muñequita. Aquí está. Súper compartido. Gracias, chicas. Así que esta vez nos toca hacerlo el muñequito. Gracias. Elizabeth, ¿cómo estás? Disculpen, chicas, que acabo de voltear la cámara. Ahí está. Fuerte abrazo. Juve, ¿cómo estás? Claudita, gracias. Vamos subiendo sus views. Solamente se volteó. Ahí está. Y se acuerdan que hicimos la semana pasada esta muñeca rusa. Ahora, aquí estamos. Ahora la leo ya porque se pasmó. Díganme, chicas, si se escucha bien. ¿Cómo estás, Sole? Un fuerte abrazo. Gregoria, gracias. Roxana, ¿se escucha perfecto? Sí, perfecto. Entonces, la semana pasada hicimos esta muñequita. Ahora vamos a hacer a su parejita, a este muñeco. Ok, acá lo voy a presentar a los dos. Ahí están los dos. A ver si lo pueden ver. Ahí está. Ahí están los dos. Ahí está, chicas. Ahí lo pueden ver los dos. ¿Cómo estás, Gregoria? Roxana, gracias. Gracias, Mirta. Un fuerte abrazo. Acá la voy leyendo por la computadora. Mientras que acá también, cuando no puedo, se va pasmando de tantos mensajes. Nancy, ¿cómo estás? Verónica. Mil disculpas, chicas, algunas que no las saludo, pero se van pasando muy rápido. Marcela, ¿cómo estás? Mirta, Gregoria, Sole, Dina, Divina, Juve, un fuerte abrazo. Inés, ¿cómo estás, amiga? Joanita, súper haber compartido. Karinita, ¿cómo estás? María, gracias. Buenas noches, chica. Buenas noches. Flavia, ¿cómo estás, Juve? Se escucha bien y se ve perfecto. 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 Entonces, chicas, vamos a empezar a trabajar. Acá les dejo a los dos.
Y bueno, me presento a las personas que no me conocen. Me llamo Yulisa Ranía de Crearte My Year. Esta es mi marca. Mi página la encuentran así en redes sociales y también la pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y en YouTube. En YouTube están todas las clases que voy haciendo, todos los videos, tanto lo que han hecho en artística y tanto en mi página de Crearte My Year. Es completamente todo video. Así que ahí ustedes pueden ir, entrar y ver todas las clases. ¿Sí? Ahí está. Gracias, Ida. Un fuerte abrazo. Mari, ¿cómo están? Así que ahí también en la página abajo, donde estamos en mi video, ahí dice mi marca, Crearte My Year. Pueden darle clic y automáticamente la va a redireccionar a mi página. Denle like, deditos arriba y también denle muchos corazones. Y seguir para que siempre, en el momento que haya notificaciones o todo caso, yo suba algunas promociones, ustedes se pueden ir anexando. Entonces, chicas, vamos a empezar a trabajar. Judith, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches, chicas. Voy a poder leer un poquito porque se para pasmando. Mónica. Gracias, un fuerte abrazo a toda la gente linda de Cali, Colombia. Gracias, Cristal. Mari. Ya tenemos gente, las chicas de Bolivia, Chile, nuestro querido Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador. Ruby, ¿cómo estás? Está la profesora Ruby Febres también de Chile. También es camiseta artística oficial. Mil gracias, profesoras. Como verán, ahorita por artístico oficial está la profesora Soledad Díaz. Está haciendo un hermoso porta revistas en revocado en aluminio. Así que esta vez me tocó por acá salir por mi página. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar. Vamos a trabajar. Mirta, ¿cómo estás? Gracias, gracias Olguita. En poco lo voy a ir leyendo, ¿ya? ¿Cómo estás, Karencita? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bolivia. Gracias. Gracias, ya están comenzando a conectar. Entonces, vamos primero por los pies. Está súper sencillo. Ya tengo acá una gotita lista. Y vamos a hacerla acá. A ver, acá tengo yo los moldes. El molde de este modelo, donde ustedes van a estirar la tela, la parte de acá arriba, esa es la forma como van a estirar, y esa es la parte de lo que sería el la parte de arriba, por decir, ¿no? Y tienen que coserlo así. Esta pieza va a ser doble, ¿ok, chicas? Van a coser en esta parte y la parte de atrás. Al final que hayan cosido todo, me salió volando. Al final que hayan cosido, van a cerrar en recto. Y acá ya tengo mi botita hecha. Vamos a sacar los hilitos. Disculpen, chicas, que está haciendo un calor insoportable. Estamos, no sé cuántos grados nos toca. Imagínense, yo con las luces estoy que me sancocho. ¿Cómo estás, Mari? Gracias, gracias, chicas. Vamos a seguir compartiendo. Entonces, vamos a tener nuestra botita. La tela que estoy utilizando es tela micropolar, ¿ok? También lo pueden utilizar la polar, pero si van a utilizar la polar, tienen que aumentar aunque sea medio centímetro a los costados, porque acuérdense que la polar no cede, ¿ok? La tela polar no cede mucho como la micropolar. ¿Cómo estás, Isabel, Jacqueline, Mónica? Gracias, señora Selena, Verónica, Flavia, Amanda, Olguita. Gracias, chicas. Un fuerte abrazo. Ahí van, ahí voy, la voy leyendo poquito a poquito, chicas, porque a veces se pasma en el celular, pero acá en el computador la voy leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es mi plantilla. Mi plantilla que voy a utilizar es una plantilla de Trupan. ¿Okay? Y mi plantilla de Trupan mide 8 centímetros por 5 centímetros. ¿Okay?
8x5. Simplemente vamos a comenzar a pegar desde el talón. Siempre ustedes empiecen desde el talón. ¿Ok? Desde el talón. Así. Esta es la forma como van a empezar a pegar. Hacia adelante. Van botando la botita hacia adelante. Ahí. Vamos, chicas, a seguir compartiendo, que llegue más view. Miren, voy cerrando. Gracias, chicas. ¿Cómo está Roxana? Señora Roxana de Bolívar, gracias. Gracias, gracias por estar acá acompañándome. Gracias a cada una de ustedes, chicas. Seguimos cuidándonos, seguimos en cuarentena acá en Perú. Seguimos en cuarentena. Entonces, así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a rellenar la parte de la punta, ¿ya? Y de ahí vamos a ponerle la varilla, ¿ok? Ingresamos napa y empujamos, ¿ok? Ahí está, empujamos, empujamos. Solamente esta partecita voy a rellenar. Ahora, ¿qué voy a poner? Voy a utilizar una varilla de 17 centímetros. Una varilla de 17 centímetros. Remango mi bota y voy a colocar mi varilla. Disculpen, chicas, que voy a golpear. Ingreso un poco de silicona. Está listo. Ahí está la varilla. Y ahora sí empezamos a rellenar por completo. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo estás? Gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Medellín, Colombia. Gracias, Lady. Vamos a seguir sumando las chicas. Vamos a todas las personas que recién se están conectando. Estamos haciendo este muñeco ruso. Aquí está. La semana pasada ya hicimos la muñeca rusa en la página de Artístico Oficial. Pero ambos videos lo pueden ver en mi página de Crearte Magier. Ahí lo pueden ver, ambos videos. Y a la vez, ambos videos también van a estar en mi página de YouTube. Para que se les haga más factible, ¿no? Y no estén buscando a veces cuando pongo promociones, propagandas. Entonces a veces se confunden los videos. A cambio ahí van directamente a mi página de YouTube. Y lo pueden encontrar rapidísimo. Sí, suscríbanse, entren a la página de YouTube y suscríbanse. Listo. Vamos, rellenamos. Solamente vamos a rellenar hasta donde está la línea, ¿sí? Acá. Gracias. Gracias, Helen. Carmencita, ¿cómo estás? Claudita. Gracias, gracias, chicas. Vamos a seguir compartiendo, chicas, para que llegue ese video a más personas. También les voy a explicar sobre el tema de los suscriptores, chicas. Me han estado preguntando, ya que en sí Facebook nos ha habilitado, ya porque eso lo habilita Facebook, en tener suscriptores para colaboradores. Okay, entonces, al tener nosotros colaboradores, ¿qué es lo que pasa? Tienen que ustedes hacer un pago mensual de $5 o, en el caso de Perú, 15 soles 99. Eso es lo que cuesta para ser colaborador de Crearte Magier. Miren, chicas, ahí hemos llenado, solamente hemos llenado hasta la parte de acá. Arriba no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes son colaboradores? Ustedes automáticamente, quererse colaboradores, van a pagar $5 o 15 soles 99. En el momento que ustedes van a cancelar, le van a debitar su tarjeta, van a pagar con tarjeta de crédito o de débito. Es así la forma como pueden pagar. Automáticamente Facebook las va a ubicar en un grupo VIP.
Este grupo VIP es un grupo cerrado que pertenece solamente a los colaboradores VIP, como lo dice, de Crearte Magier. Para este grupo, las personas que han cancelado y que es el pago mensual, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener diferentes beneficios. ¿Cómo cuáles? Acá le voy a decir, chica, los beneficios. A ver, mientras que vamos moviendo las manitos. ¿Qué hacemos? Una tirita, tiene de 2 centímetros, más o menos mide 15 centímetros. Y vamos a empezar a cubrir toda esta parte. ¿Ok? Poco adelante y poco atrás. Y vamos cubriendo. Como le decía, chicas, este grupo VIP tiene beneficios, de los cuales cada vez que yo voy a hacer un tutorial virtual, uno o dos tutoriales virtuales al mes, las personas que están suscritas en este grupo o que son colaboradores VIP van a obtener sin la necesidad de comprar el molde, lo van a obtener completamente gratis. Ya todas esas personas tienen, puedo decir, hice leoncito porta accesorio. Ya las chicas de este grupo ya tienen ya el molde completamente gratis. Puedo decir, hago este el ruso, uno de ellos se lo regalo a las chicas que ya están en este grupo. Ahora, las personas que son suscriptores de colaboradores también van a tener diferentes descuentos. Puedo decir, ahora tengo el curso tutorial virtual paga, de lo cual es el duende Aries. Entonces, para una persona común y corriente, los costos están en 55 soles. Ok, chicas, acá sí puedo hablar de precios porque es mi página y yo puedo manejarlo. Ok, entonces mi curso va a costar 55 soles. Acá le voy a mostrar el duende Aries. Ok, este es el duende, de lo cual voy a enseñar lo que es el armado, faccionado, ensamblaje del muñeco, el pintado de ojos. También les voy a enseñar cómo hacer la cerámica y los detalles que tiene el duende. Entonces, ese va a ser un curso virtual paga. Para una persona común y corriente, ese va a ser el costo. Pero para los que son suscriptores y colaboradores, van a tener menos costos. ¿Ok? Se le va a descontar el 10% de descuento. Y si van a comprar, puede decir, un pack de 3 duendes o cursos virtuales, van a también tener un descuento más el 5% de descuento. Estamos hablando para los suscriptores de colaboradores. ¿Ok, chicas? Entonces, ahí cuando me han estado preguntando cómo se pueden obtener, cuáles son los descuentos, entonces tenemos dos formas. Uno que son las personas naturales, ¿no? Normalmente todo el mundo, y los suscriptores que ya están dentro de este grupo y tienen beneficios. A la vez también, pues decir, en este mes lanzo descuentos de lo que es las tiras tejidas. Ya, para ellos van a tener el 10% de algunos materiales que yo voy a poner a descuentos. Gracias, chicas. A ver, voy a leer un poquito. Lina, ¿cómo estás? Margarita. Abril, apuntando. Linda. Gracias. Nancy, ¿cómo estás? Anita, un fuerte abrazo a Anita que está en Estados Unidos. Gracias, gracias Anita por siempre estar ahí acompañándome. Mari, ¿cómo estás? Por fin, papacito, te levantaste. Está mi esposito apoyando. Ya ve que el señor Tabatas está haciendo muchas cosas bonitas y realmente ya van a ver al momento que sale el duende Libra. Va a salir el duende del tiempo también. Y sí, sí está haciendo también muchas cosas bonitas. Así que tienen que estar súper atentas cuando comiencen a salir los demás duendes, chicas. Cristal, gracias. Gracias, Bertito. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de México. Patricia, gracias. Qué bueno que les guste. Mari, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Barranquilla, Colombia. Entonces, esa es la forma como se tienen mejor dicho, le estoy explicando el tema de las dos formas, como persona natural y como suscriptores de colaboradores que ya están dentro de mi página y dentro de este grupo VIP. Ahora, este grupo VIP no lo manejo yo, lo maneja automáticamente Facebook. Facebook, ellos son los que automáticamente ustedes hacen la cancelación, se ponen como colaboradores, tienen su insignia de colaborador y automáticamente la va a trasladar a este grupo privado. A veces las chicas me dijeron, pero Miss, yo no tengo tarjeta de crédito, yo no tengo alguna tarjeta de débito, no puedo pagar.
¿Y cómo hago para que usted me ingrese? No se puede. Yo no puedo ingresar las chicas lastimosamente porque esto lo maneja Facebook completamente. No lo manejo yo. Entonces, y bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea de cuáles son los colaboradores que ya tenemos. Si estamos contando con este, así que es un plan piloto que lo ha hecho Facebook, ¿no? Que algunas personas que ya tenemos más de 18 mil suscriptores, fans que nos siguen, nos ponen para que nos ayude para que seguir teniendo más gente, para que tengamos más seguidores, ¿no? Y nosotros a la vez también le damos muchas cosas, descuentos, y también agradeciéndoles a usted por siempre estar ahí, por siempre estar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Helen, ¿cómo estás? Gracias, grandioso, un fuerte abrazo para Moquegua. Mi gracia, Claudita, ¿cómo estás? Desde Colombia, Carmencita, Roxana, gracias, Dorita, Miriam, Nancy, gracias, chicas. Gracias, Mari. Ida, un fuerte abrazo. Elizabeth, ¿cómo están? Chicas, si alguna se me pasa por ahí, mil disculpas porque realmente se me llena de mensajes el celular. Así que bueno, chicas, ya saben más o menos cómo es el tema de los suscriptores. Es súper sencillo. Ustedes al ingresar a mi página de Crearte Magier, arriba dice quiero ser colaborador. Entonces ahí ustedes le dan clic y automáticamente le va a salir sus beneficios, porque ahí Facebook lo tiene bien puesto, los beneficios, los descuentos, ¿no? Y que también voy a tratar de ingresar al sistema y hacerles una clase solamente para los colaboradores, ¿ok? Para ellos, nada más. Y bueno, pues espero que todos se conecten, todos se suscriban. Es un super precio módico, como le digo, chicas, en dólares, que sería $5, y en soles son 15 soles 99. Bueno, seguimos con la clase, chicas. Acá tenemos la piernita por acá, la he puesto, tengo el brazo. He estado hoy día creando, sigo creando estoy con el Géminis, y justamente estaba que pataleaba con el cabello de la duenda, porque son dos mellizos. Y decía, ¿en qué modelo, qué color le pongo a la duenda? Pues son dos duendes, pero dos duendes mellizos. Así que estaba ahí que veía qué color de cabello le cae. Pero bueno, entonces acá sería la piernita, simplemente es un rectángulo que viene pues en recto, le he doblado, y acá tengo la piernita. Acuérdense, chicas, que la varilla que estoy utilizando es de número 17. A ver cuánto tiempo dura, no te ve. Buenas noches, gusto saludarte. Gracias, Vía Vicencio. Gracias. ¿Duende Libra? Sí, sí, va a haber duende. Chicas, va a haber todos los duendes, ¿ah? Todos los duendes. Estoy ahorita terminando lo que es los duendes Géminis, y de ahí sigue con lo que es duende Cáncer. Cáncer es un poco más tedioso, porque imagínense, Cáncer es un cangrejo. Ya imagínense cómo, no sé, estoy imaginándome cómo lo voy a hacer a Cáncer, pero sí o sí sale. De ahí seguimos con Leo. De ahí, ¿quién sigue? Virgo. Tal cual como está en el horóscopo, tal cual voy a seguir avanzando con los duendes, tal cual. Yo voy a tratar de hacerlo lo más pronto para que ustedes puedan verlo ya todos. La tarjeta de débito, ¿cómo realizo? Solo una vez. El pago es mensual. Para que te mantengas en el grupo, el pago es completamente mensual. Siempre, a la hora que tú ingresas, ahí dice colaboradores, das el clic y ingresas a este grupo. Entonces, cuando tú quieras, en el mes que ya sabes que ya caducaste, ese mes pagas de nuevo, ¿no? A Facebook, porque Facebook te va a mandar una campanita también, te va a avisar. Y automáticamente se vuelve a descontar de tu tarjeta de débito o de crédito. Pero tú tienes que dar la opción, tú pagar. No Facebook de frente que te va a chapar tu dinero y va a descontarte, no. Así no es, ¿no? Ustedes van a pagar cuando ustedes gusten. Los piscianos presentes, perfecto. Sí, y acá tengo la cola hecha de mi Piscis. Ya está, ahora tengo que ensamblar, chicas.
¿Cómo estás, Oli? Un fuerte abrazo, mami. Fuerte abrazo para toda la gente linda de Bolivia. Gracias, Oli. Luisa, ¿cómo estás? Pamelita, gracias. Gracias a toda la gente linda de Chile. Mil gracias. Yolanda, gracias, chicas. Así que ahí estamos trabajando duro y parejo, imagínense. Mientras que voy creando, vamos a ir armando. A ver, chicas. Acá tenemos la piernita que voy a hacer. Simplemente vamos a rellenar ambos costados. Cristal, ¿cómo estás? Gracias. Vamos por acá a ver. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Luz, Guamaní, gracias. Claudita. Miren, en los costos de lo que son los cursos virtuales de todos los de todo Duende de Horóscopo están en 55 soles, que incluye lo que es el molde. ¿Ok? En ese curso virtual, ¿qué es lo que le incluye? Enseñanza, armado, faccionado, pintado de ojos, a la vez también algunos de los muñecos, por decir. Acá tengo a Tauro, les voy a mostrar a Tauro. Tauro, acá está este con su vela. Tauro tiene la particularidad de que tiene un cetro, ¿ya? Si lo ven, este es madera, pero con cerámica, ¿ya? Tal cual le voy a enseñar a hacer este cetro, tal cual, porque también les voy a enseñar a hacer el tema de la cerámica. La chica siempre me pregunta que quieren saber cómo se hace la cerámica, cómo hacer los pequeños detallitos como esa vaquita o como el cetro, porque este es madera con cerámica. Entonces le voy a enseñar a hacerla. ¿Ya? Es súper fácil, pero el tema es el ingenio. Y ustedes lo van a aprender en cada uno de los videos virtuales que vamos a dar. Así como Tauro, también sale lo que es Géminis. En cada uno tiene diferentes representaciones de los signos. Vean sus signos, el tema zodiacal, y más o menos ya tienen una idea cómo van a salir los muñecos. Ahora, interprétalo como duendes. ¿Cómo están, Norma? Gracias. Claudita, ¿cómo estás? Gracias. Sí, yo quisiera irme de viaje ahorita, Claudita, Tacna, de verdad. De verdad que ya extrañamos. ¿No, José? Y extrañamos ya viajar Así ya. es. De verdad, que extrañamos viajar. Pero no se puede. Gracias, chicas. De verdad, yo feliz que les guste mi trabajo. Entonces, la parte de acá voy a dejar un dedito y voy a ir cerrando en forma de caracol. Tal cual como hemos hecho la piernita también de la muñeca rusa. ¿Ok? Saludos, señora Saya, Rosario. Charito, comadre, ¿cómo estás? Gracias, Charito. Siempre ahí acompañándome, Charito. Mil gracias. Vamos, chicas, a seguir compartiendo. Estamos a 142, 143. Ahí vamos subiendo. Gracias, Claudita. Todavía no tengo el kit de Libra. Ah, chicas, todavía no tengo el kit de Libra. Yo debo de estar terminando con todos los duendes a más tardar ya fin de marzo, pero con todos. Están preguntando cuál es el proyecto de hoy. El proyecto de hoy es este muñeco ruso. Aquí está, ahí lo tienen al señor. Este es el muñeco ruso que estamos haciendo, chicas, el día de hoy. Uy, está hermoso. Se parece a mí. Sí, muy bello como tu papacito. Y acá está su pareja. No, y José, mi esposito quiere que haga las tabatas. Así que sí voy a hacer las tabatas. No te preocupes. Ahora voy a hacer los tabatas. Ahí está. Qué bueno eso. Sí, los tabatas. Así que, chicas, ahí tenemos, estamos trabajando el muñeco ruso. Y acuérdense que la semana pasada hicimos en la página de Artística Oficial, hemos hecho la rusa. Así que, pero la página, en mi página, ahí mismo lo pueden encontrar ya el video, ¿sí? Entonces vamos rellenando. Qué lindo proyecto para el regalo de San Valentín, ¿eh? Exactamente. Sale fuera de lo común. Así es. Y lo bueno de todo esto, chicas, que acá le pueden ponerle algún relleno, decoración, no sé, le pueden darle algún regalo, chocolates, algunas sorpresas a los enamorados. Un anillo de compromiso también puede ser, ¿no, Tabata? Ah, claro. Carla Prado de Argentina. Es un gusto verte. Gracias, chicas, de verdad. Yo feliz, feliz de volver a retomar por mi página. Estamos correteando tanto Artística Oficial con Crearte Magir, en estar siguiendo y tratando de partirnos, chicas.
para poder salir en ambas páginas. Así que estamos trabajando. Ya viene para febrero nuestro carnaval. Sí, estamos ya coordinando el carnaval de las manualidades en Artística Oficial. Así que chicas, tampoco no se lo pueden perder. Estén súper, súper conectadas. Nancy Parra desde México. Gracias, Nancy. Mil gracias. Un fuerte abrazo para ti y a toda la gente linda de México que siempre nos están siguiendo. Ahí están. Miren, chicas, ¿qué hacemos? Solamente cerramos y ya está. Y listo, ya tengo ya mi choricito. Ya está. Gracias, señora Vilma Florentino, por los saludos. Gracias, Vilma, un fuerte abrazo. Exactamente, se le puede poner un lindo detalle, un regalito adentro y ya está. Queda hermoso el regalo. Entonces, ¿qué hacemos, chicas? Una vez que ya lo tengo, vamos a cortar internamente. Acuérdense que siempre yo corto con mi tijera de acero porque esta es la única tijera que tiene punta y filo hasta el final. Esta tijera es tijera mundial. Preguntan si tienen los moldes a la venta, los muñecos sí, rusos. Sí, todo está a la venta, chicas. Tengo los moldes a la venta, así que se pueden por WhatsApp. A mi WhatsApp, +51 99 29 16 555. Acá lo pueden ver. Ahí está, miren, chicas. Este es mi número telefónico y lo pueden obtener. También ¿sí? Pregunta si venden los moldes. Sí, se venden los moldes a super costo. Ahí está. Ahí lo pueden obtener, chicas. Ya vamos cortando. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar una de piernitas y lo voy a colocar. Ya, chicas, ya salen también los duendes humanizados. El duende del tiempo, ¿no, Tabata? El duende del tiempo. Sale con su reloj de arena. Ya está hecho el proyecto ya. Ya está. Muy pronto lo vamos a presentar. Sí, ya está. Acá mi esposito se está que se luce haciendo su reloj de arena. Imagínense. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a rellenar acá. Y vamos a colocarlo. Y levantamos, chicas. Ahí. Espera un ratito hasta que se enfríe. Bien arriba lo estoy levantando, ¿ok? Hasta que se enfríe para que lo puedan bajar. Pues. Hacemos lo mismo acá. Hay gente que quiere tu proyecto, dice, pero vive muy lejos. Uy, chicas, no se preocupen porque acá el señor José Tabata y también tenemos delivery. Así que a la chica que desee los kits, lo hacemos con anticipación. Cualquier material. Sí, y también los materiales. La venta de materiales, ya saben las chicas que acá tenemos. De tal cual, todas las telas que yo trabajo aquí, en mis muñecos, lo pueden obtener. Tanto de pinceles, base, varillas, alambres, las telas tejidas, los micropolares de todos los colores. Pidan los catálogos. La tela, lo que es en sí, la licra algodón piel, la licra algodón blanco, camello. Todo lo tenemos acá, chicas. Así que ustedes pueden pedir sus catálogos y le hacemos los deliveries. Lo coordinamos la entrega o también pueden acercarse directamente al taller. Entonces, una vez que ya lo he pegado, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar por interno el zapatito. Normita, ¿cómo estás? Gracias. ¿Está bien? Doblando hacia adentro. Janet Díaz, saludos de Bolivia. Gracias, Janet, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bolivia. Bolivia, Chile. Sí, está Chile, está Ecuador, Colombia, nuestro querido Perú, ahí está. Huancayo, con toda la gente de Huancayo. Así es, saludos, amiga, un fuerte abrazo. Vamos hacia adentro, igual acá.
Pamelita, ¿cómo estás? Hola, J. Berlín, ¿cómo estás, mami? Este es el proyecto de hoy. Acá está. Estamos haciendo este proyecto. Acuérdense que la semana pasada hicimos esta rusa, ahora estamos haciendo este. Y así, la semana que viene también voy a hacer otro proyecto y también vamos a salir por mi página Crearte Cristal Magier. Avi dice si envías al extranjero. Sí, también hago los envíos, chicas, del extranjero. No hay ningún problema, pero ahorita todavía estamos en que no se puede hacer los envíos a Argentina, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Por el momento todavía no se puede hacer envíos allá, pero el resto de países sí, ya con la medida de caso, porque ahorita estamos en cuarentena, chicas. Acá está, tengo ya el zapatito, vamos doblándolo bien adentro. Y listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular, si se dan cuenta, pueden hacer así con los deditos y van a hacer que todos los comentarios se pongan a un costado. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que mis piecitos y mis palitos estén juntos. Si yo pongo acá, se juntan más. Entonces vamos a ver en dónde van a juntarse más y que no me queda chueco los piecitos. Vamos por acá. Ahí. Entonces vamos a ponerle silicona al costado y lo vamos a juntar. Ahí. Vamos a esperar un ratito que se enfríe. ¿Y qué hacemos? Este es el short. ¿Ok? Acá está. Y acá tenemos. ¿Dónde está la pechera? Ok. Acá está el pantaloncito, ¿ok? Pantaloncito para que lo vean ahí, ahí. En sí, simplemente dibujo a mano, al cálculo. Realmente a veces solamente lo hago mayormente al cálculo. Gracias, mi Sole. Sole acaba de terminar, la profesora Soledad Díaz acaba de terminar su transmisión por la página artística oficial. Y mil gracias, ya está mi Sole, está acá acompañándonos. Un fuerte abrazo, mi Sole. Entonces, estamos ahí. Este sería el pantaloncito. ¿Qué es lo que hago? Doble para el otro lado. Ya primero coso la parte del tiro a ambos lados y de ahí abro como si fuera un cuadrado y cierro las piernas. Ahora, la pechera. La pechera es esta. Voy a poner doble acá. Entonces sería hasta ahí. Y lo voy a hacer cuatro veces. Dos veces del jean. Este es tela jean. ¿Ya? Y dos veces tela popelina. Esto es lo que va interno, es tela popelina. ¿Ok? Entonces, simplemente una vez que ya está terminado, lo coso nada más la parte de delante y ya está, listo. Ya tengo ya mi overol con doble tapa. ¿Ok, chicas? Es súper sencillo. Entonces, acá tengo mis piernitas y vamos a colocar el pantaloncito. No necesita que le hagan ningún tipo de amarre en el cuerpito. ¿Ok? Lo dejamos ahí, reservamos y vamos para el cuerpito. Ya está. Acuérdense, chicas, que esta es la cabeza y acá tenemos el cuerpito. Vamos, chicas, a seguir compartiendo para que llegue este video a más personas. Así que pueden preguntar cuáles son sus dudas, sus consultas sobre lo que es el tema de los suscriptores también, de los curso que vamos a empezar a partir del día 16 de febrero. 16 de febrero ya tenemos ya lo que es nuestro curso del Duende Aries. A las 8 de la noche va a ser la primera clase, chicas. Primera clase. Vamos a hacerlo con puntos y detalles para que se les haga súper fácil el tema del armado de este duende. Y eso incluye también lo que es el molde, chicas. Saludos a la gente linda de México. Gracias. Manualidades creativas. Mil gracias por estar acompañándonos. Claro, entró Romero y Vergara también. Rosemary, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Ros. Pregunta si vas a vender el molde. Sí, chicas, los moldes están completamente a un precio en venta. Todos los moldes, lo que estoy haciendo ahorita es en venta. Si desean kit, también lo pueden pedir. Si desean muñecos hechos, también lo pueden pedir. ¿Sí? Y de los proyectos sí en paga, sí, de hecho que van directamente a un grupo cerrado para que puedan ustedes participar. Y ya saben que tenemos dos modalidades. Las personas naturales, ¿no? Que desean algún curso ingresar y las personas que son suscriptores, de los cuales ellos tienen descuentos. ¿Cómo está Normita? Pamelita, gracias.
Gracias, chicas. Vamos a empezar a rellenarla. Lo que estoy utilizando es napa siliconeada al 100% y seguimos rellenando. Gracias, Sole. Romero Vergara dice que le envíes el catálogo de telas. Listo, Ross, te lo envío, mami. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Tarapoto. Gracias, gracias, chicas. De Ross. Rosa ahí está trabajando duro y parejo haciendo sus bellas coreografías allá en Tarapoto. Gracias por siempre estar ahí, amiga. Ahí seguimos rellenando. Miren cómo estoy rellenando completamente suelto, chicos. La otra semana voy a hacer el cupido. Ya todo el mundo me ha querido pedir el cupido. Ya, chicas, van a tener el cupido. Sí o sí van a tener el cupido. ¿El escupido? Cupido, el cupido. Gracias, sí. Es para justamente para el Día del Amor. Y un bello detalle para que puedan ustedes regalar. Ahí vamos empezando. Ahí está. Tiene que estar bien relleno, chicas. Bien relleno. Tener paciencia nada más en el tema de relleno. Porque tiene que estar bien compacto. Sí, voy a enseñar. Miren, chicas. El curso virtual estamos empezando ahorita con el duende Aries. El que viene a ser el 16 de febrero. Pasa 10 días, más o menos, antes de terminar el mes de febrero, empezamos con Tauro. ¿Ok? Se les va a enseñar Tauro, pero todo va a ser por curso virtual paga, dentro de grupo cerrado. Termino con Tauro, sigo con Géminis. Igual, a la semana, más o menos, pasando 10 días, va a seguir Géminis, sigue Cáncer, que siga Leo, de ahí sigue Virgo, Libra, y así vamos a terminar hasta todo, más o menos, pues, ¿cuánto será? La mediados de mes de junio. Menos creo que sea para poder terminar con todos los duendes. Con todos los duendes vamos a terminar. Así que no se lo pueden perder, chicas. De hecho que hay duendes y hay signos que son mucho más complejos, como el que es de Cáncer. El de Cáncer es súper complejo. En un Sagitario también es súper complejo. Entonces ahí van a ver Libra. Libra. Libra sí, pues por el tema de la balanza. Sí, tema de la balanza. Tema de la balanza. Así que voy a tener que decir a mi esposito que me enseñe a hacer la balanza, porque él está creándolo. Así que va a dar su curso virtual, Tabata. Uy, ¿cómo? Uy, sí, para que pierdas el miedo. Presenta el proyecto nomás ahí está, listo. Ay, no, qué gracioso. Gracioso, ¿no? Ahí vamos llenando. Miren, chicas, completamente compacto. Marcelita, ¿cómo estás? Sí, el Leo. ¿Cómo es Leo? Leo, ¿qué es un Leo? A ver, es un leoncito, ¿no? Y ahora imagínense cómo va a salir mi duende león. Imagínense. Y el tema con el Sagitario también es otro tema. Saludos a Arequipa. Uy, se me escapó. A ver, José, por ahí me está mandando saludos a Arequipa. Acá la veo a la señora, a nuestra comadre Charito Sáenz. La bota corazón. Así es. La Oli Charito, también. Gracias. Gracias a mi comadre. Y también mi Sole siempre está ahí acompañándome. Un fuerte abrazo para toda la gente. Sí, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Arequipa. Gracias. Y ya no se olviden, chicas, que seguimos con nuestro carnaval de las manualidades en la página de Artística Oficial. Pregunta también cuánto cuesta el kit. El kit de los muñecos rusos, bueno, se lo puedo dar por este medio, está en 50 soles. ¿Ok? Acá en Perú, la gran mayoría de veces que estamos haciendo los envíos es acá a Perú. Si hubiera el tema del extranjero, también se le puede enviar, chicas. Así que no hay ningún problema. Va a demorar, sí, porque en el extranjero demora más o menos de 30 a 35 días, ¿no, Tabata? Más o menos. Pero sí se está haciendo los envíos. Hace poco he hecho envío a Chile. Así que sí se está haciendo envío, chicas. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya he rellenado hasta ahí, que está ya durito, ¿qué voy a hacer? Vamos a cortar en el medio, ¿por qué? Porque necesito que tenga mi muñeco, columna vertebral, ¿ya? Y vamos a ponerle una varilla de 15 centímetros, ¿ok? En el medio. Gracias, Lidia, un fuerte abrazo. Gracias, Liz, gracias, gracias, Cuñiz.
Geraldine Vázquez pregunta, ¿cuántos muñecos son? En lo que son de horóscopo, Son son 12. 12. Son 12 horóscopos, 12 duendes disfrazados de cada signo. Me digo, chicas, imagínense cada duende. Si Tauro está así como si fuera un torito, Leo tiene que salir como un león, Cáncer es un cangrejo. De ahí seguimos, a ver, Escorpio es como un escorpión. Le meteremos un cangrejo para la sopa de cáncer. La muerte, Tabato. Y ahí está, vamos cerrando ahora sí y vamos armando la parte de delante o atrás, cuál se ve mejor y más redonda para poder cerrarlo. Gracias, soy amiga de Charo. A ver, Charito, Rosario. Rosario Florentino, gracias. Ahora sí, pues Charito, ahora sí te veo. Pues ahí está Manualidades Ati. Uf, 800 años, amigas. ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicas? Raquel Santa María dice que eres una artista. Siempre te sigue aquí. Gracias, chicas. De verdad, mil gracias. Mil gracias, que todo esto se hace con mucho cariño para ustedes. De verdad que nos quemamos las pestañas para ver qué ir innovando. Y eso, que estamos haciendo también unos cetros, ¿no, Tabata? Unos tipos de, ¿cómo le puedo decir? Varillas, ya tipo mágicas, con piedras. Y bueno, están ensambladas con cerámica, con alambre, y ahí estamos ingeniándolas. Justamente ayer Una ramita por estamos. ahí que me he encontrado. ¿Cuál? Estamos viendo ahí qué novedades sacar, pero todo eso se lo voy a enseñar a usted para que vean cómo es el tema de los armados, de cómo se hacen, porque no solamente ya me voy a ver el tema de muñecos y los detalles pequeños que ustedes quieren aprender, como aprender a hacer cerámica o aprender a hacer hasta microporoso, porque también le voy a incluir a los muñecos algunas cositas de microporoso, así que les voy a enseñar de todo, ¿ok? Para que aprendan, chicas, de todo. Mi taller, yo vivo acá en, soy de Lima, Perú, y mi taller está al frente del Terminal Terrestre Plaza Norte, a una cuadra de la Avenida Túpac Amaru. Pero chicos, ahorita no atiendo, a excepción que solamente pueden venir a recoger los productos, porque realmente estoy encerrada, chicas. Norma Miranda Escudero dice que le envíes el catálogo Claro que porque es sí, de chicas. Chile. Todas las chicas que deseen los catálogos, porfa, por acá está mi número telefónico, el WhatsApp, más 51 99 29 16 555. Vayan a mi página, entren a mi WhatsApp y mándenme el mensaje. Ya, chicas, ahí les voy a mandar el catálogo. Ya, todas las mismas telas que utilizo, como le digo, acá en Perú, de lo que son mis muñecos, tal cual lo van a obtener, chicas, tal cual, tal cual. Ah, y la licra algodón, como le digo, chicas, tenemos la licra algodón, la real, porque esta licra algodón se manda a fabricar. Yo las mando a fabricar directamente a la misma fábrica, chicas. Si están acá, al mayorista no se compra ese tipo de tela. Se manda a fabricar. Yo mando a fabricar por lo menos unos 15 fardos al año. Así que, chicas, si ustedes desean, pueden agarrar y comprarlo directamente. Porque esto es de fábrica, chicas. Se hace con un buen tiempo de anticipación para poder hacer las cotizaciones y que la misma fábrica nos haga el trama del algodón, el tema también del tinturado, y esto es lo que sí demora. Quieren el delivery también del ruso También se por hace, interno, chicas. Ahora, por por interno interno, directamente me sí. mandan su ubicación de WhatsApp. Ya, porque eso sí lo hace otra persona. Y más o menos le voy a dar el costo. En promedio de. Depende, si estamos cerquísima, de 10 a 15 soles, un promedio, ¿no? Y después, pero sí, los tramos súper largos, ya cambia. Porque yo estoy, acuérdense, chicas, que acá estoy en Lima, pero en el cono norte. Yo pertenezco a Plaza Norte. Imagínense, Plaza Norte, Entendés. donde más o menos saquen su ubicación donde están ustedes. Pero sí se hacen los deliveries. Pilarcita Oclocho. ¿Le puedes pasar el catálogo, por favor? Sí, Pilarcita. Terminando, perdón. Apúntense, si terminen, yo termino mi transmisión, chicas, y directamente vayan a mi WhatsApp. Acá en el video arriba está mi número de WhatsApp también. Link, acá en la página abajo dice crearte Magia. También le dan clic y automáticamente le va a redireccionar a mi página. Así que ahí van a encontrar lo que es directamente mi teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cerrando así, chicas. Ahí. ¿Ya?
haciendo que se esté redondito, y siempre vamos a rellenar en forma de cruz. Siempre rellenen en forma de cruz. Sí, Ross, el molde se vende, lo pueden adquirir. Así que, chicas, está un súper costo. No, no, no es caro, no es caro, no es caro, chicas. También preguntan por el polar y el algodón. La licra de algodón también lo pueden adquirir. Ya, pero sí, tengo un montón. Si quieren 10, 20 metros, lo que ustedes gusten. Ay, ay, ay. Las telas en sí salen desde medio metro a 1 metro. Los peluches de pelo largo, ya, o piel, como le dicen a algunos países, sí sale desde 1/4 de metro, que es 1/4 más 1,50 doble ancho, 1/4, medio metro y 1 metro. Entonces, ¿qué hacemos acá, chicas? Vamos a cerrar, jalamos y aseguramos nuestra cabecita, lo que va a hacer, y vamos a seguir rellenando todavía. Chicas, apúntense que ya la semana que viene vamos a seguir haciendo ya nuestro cupido. Ahí está, vamos a seguir rellenando. Gracias, Anita. Buenas noches, ¿cómo estás, Nancy? Y me disculpas que algunas chicas no las puedo leer porque pasan y después se me congela la pantalla. Ahí está, vamos a dar de vuelta y iniciarlo acá. Acá desde Tumbe también. Gracias, un fuerte abrazo Señora para toda la gente Maritza se linda da mano. de Tumbes. Gracias, chicas. Vamos acá. No se olviden siempre de estar súper atentas con las nuevas técnicas. Esta semana vienen 5 profesoras nuevas, ¿eh?, que van a salir por Artística Oficial. Así que estén súper atentas, chicas. Van a traer nuevos muñecos o nuevas expositoras de diferentes países. Así que estén súper conectadas a Artística Oficial. Siempre estamos innovando y trayendo lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Hay un pedido, dice si le puedes mostrar el proyecto que estás haciendo, o Claro que ambos, ¿no? sí. A ver, chicas, acá Ambos. está mi cuerpito y lo cerré. Ahí está. Miren, he cerrado por completo. Está mi cabeza bien redondita. Y abajo está el cuerpito. Vamos a ver acá. Compartir, perfecto. Acá está. Este es el proyecto que estamos haciendo, chicas. Este muñeco ruso. Y la semana pasada hicimos su pareja. Hicimos a la chica. Y ahora lo tenemos a ambos. Ahí está. Tanto para las chicas como para los chicos. Exactamente. Ahí tienes Un con su regalo especial por el corazón. día de San Valentín. Exactamente, chicas. Ahí tienen ambos Para salir de proyectos. las rutinas de Sí, está regalo, muy, ¿no? muy bonito para poder hacer el regalo a sus novios, enamorados, amigos, amigas, a su hermana también, ¿por qué no? Amantes también, amantes. A sus amantes. ¿Cuándo no estaba? Ay, te voy a poner acá para que te pongas a enseñar tu balanza y, o sea, tu reloj de arena, ¿ya? Ay, ay, Se va a ay. perder la vergüenza. No, eso Sí, tiene que salir Cupido. grabado nomás. Grabado nomás, todo No, no, grabado. no, no, grabado, no, vas a sentarte acá, tabatita, espérate ¿En vivo y en nomás. directo? En vivo y directo, para que te vean las chicas. Vía satelital. Igualito cuando viajabas conmigo. Igualito, para que sigas acá tu punto festón. Espérate nomás. Me gusta vacilarme, tabata. Entonces, ¿qué hacemos, chicas? Una vez que ya están, vamos a ver qué parte es la más bonita. No, esa es la parte más bonita y vamos a colocar. Vamos a ponerla por acá y vamos a cortar, ¿ya? Donde va a ubicarse las varillas. La agarramos ahí y vamos a cortar de la costura para adelante, chicas. Imagínense, chicas, que cuando estoy solita acá y después esta bata que me reniega, ¿qué tanto haces abajo con tus muñecos? Imagínense. Y yo no puedo crear en el día. Lastimosamente no se puede hacer. Yo en la madrugada creo. Qué Santa María. ¿Verdad? Y Y las trampas, tabata, dice. en Ya los el amor. dejé, dile. ¿Cuál? Y las trampas, no hay forma. Y las trampas. Ya me retiré, ya me Ay, retiré. la muerte tampoco. Ya las personas que lo conocen saben cómo es. La muerte es. Hace jolgorio con todas las clientas. Se mete de risa, es. Cuando estábamos en feria de presencial, era un chiste, José. Un chiste. Ahí la mantenía
Buen rato sentadas a todas y trabajando y riéndose, imagínense. Ay, José, estamos extrañando ferias. ¿Cuándo será? Uy, Dios mío. No, Tenemos que se seguir extraña cuidándonos, chicas. viajar, conocer todos esos Irnos a sitios toda la lindos que gente. hemos salido a Se conocer, extraña a trabajar. Bolivia, Chile. No, Huancayo. Gracias, gracias, Sole. No, la profesora Soledad también igualito. Está extrañando la Sole viajar, las ferias, ir a Chile, ir a Quito. Ay, y Y toda también. nuestra provincia acá de Bueno, a del Chile sí no Perú, hemos paseado wow. masa, porque no conocemos de cabo a rabo. Hemos pasado por todas las regiones, hemos pasado por Sí. Chile. Sí, nos hemos quedado más, casi un mes, ¿no? Un Sí, mes por allá. como Y 25 paseando, días. sí, paseándonos duro. Y bueno, trabajando y paseándonos también. Tenía la oportunidad, ¿no? Sí, no, Gracias sí. por ese recibimiento de los chilenos, de las chilenas sobre todo, ¿no? Porque son Sí, súper, linda, súper, linda, ¿eh? de verdad, mil Súper. gracias. Bolivia también. Bolivia también, Bolivia, wow. Nos han Ecuador, recibido muy mil, de bien, ¿eh? verdad, mil gracias. Y también nuestro querido Perú, porque hemos paseado acá también bastante en Perú. Lo que sí nos faltó era ir el año pasado que nos tocaba a Arequipa. Sí, Arequipa. nos faltó Hasta ir. ahora no conocemos, pero ya muy pronto Sí, ya nos que vamos a ir, acabe toda chicas. esta pandemia para Para poder ir poder a viajar. visitarlos, ¿no? Sí, de todas Y hacer nuestro maneras. proyecto Ahí por lo allá. agarro un ratito, chicas, para que se seque. Ahí está. Está secando. Gracias, chicas. Entonces, ¿qué hacemos una vez que ya está ahí? Vamos a ponerles su polito. El polito que estoy utilizando, la tela que estoy utilizando es licra algodón a rayas. ¿Ok? Sole Sepúlveda de Ahí está. Chile. Ahí está la Sole. Un fuerte abrazo, Sole. Ahí está. Este de Media acá. noche ya por allá. No, sí, estamos allá en 12 de la noche. Sole, son 12 de la noche allá en Chile. Entonces ahora vamos colocándoles su polito. Y están ya a medianoche, están. Acá el señor Antonio dice que vuelva a la feria para no vernos las caras, dice acá en su casa. No, sí, paramos más en viaje porque acá en Lima, las justas eran las cuatro ferias que teníamos en Lima, pero todo el año era viajar, 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 viajar. Ya estábamos con nuestras maletas. Una semana estábamos acá como locos, empaquetar, armar los kits y volver a viajar. Y así estábamos, chicas. Pero también ahí está Ati, está Charito, también debe estar extrañando el viaje, ¿no, amiga? Están las chicas de manualidades Ati, también están extrañando ellas. Sí, Normita, mándame el mensaje, acá tengo mi número telefónico por interno. Chicas, mándenme el mensaje por interno, este es mi número telefónico, pónganme su nombre. Su nombre y apellido, chicas, para poder abro un mensaje y las coloco y las agrego al WhatsApp. Porque todas me mandan muchos números y cuando las contesto algunas se me pierden porque no las encuentro. ¿Ya? Por favor. Ahí está. Gracias, Silvana. Mil gracias. ¿En qué Señor parte del Perú dice Rocío. que estás? Yo estoy en Lima, chicas. En Lima. Listo, una vez que ya le tengo acá el polito, ¿qué hago ahora? Sí, subirle su pantalón al señor. Mándale un saludo de mi parte para David. Ay, el Daviciento, ¿dónde sale el Daviciento? Ahí está la Sole, Sole. Ahí pásale la gusta a su amigo David de Tabata. Está extrañando a David, ya, debe estar extrañando las ferias. Ya Vamos a pronto nos empezar con el veremos, David, ¿eh? bracito. Muy pronto. Está extrañando a David ya. Después de la vacuna. Después de la vacuna. Están extrañándola a David. Sorry. David está trabajando. Está trabajando todavía. No hay tiempo, no hay tiempo, chicos. Ahí está. Bracito, vamos a empezar a rellenar. Gracias, un fuerte abrazo y saludos a Guadalajara. México. México. Ay, mírame quién me saluda, José, porque ya se me pasmó el celular a mí. Rocío Tipiani también. Gracias, Rocío. Un fuerte abrazo para ti, amiga. Siempre, siempre, siempre acompañándonos. Y vamos, chicas, García seguimos Amarilla. ahí compartiendo. María Rincón Gracias. también. Está Lisex Melba. Salas de Arequipa. ¿Cuánto Anda, está el vamos. metro de licra piel? El licra piel, el metro es
Para, bueno, dependiendo del tipo de cambio, mejor se lo voy por interno porque ahí ya comienzan a preguntar todas las chicas de cuánto es el metro, mejor se comienza a darle bien en soles o en dólares. Cristal Aquí A, está. Esto Cristal es lo que A. estamos haciendo, chicas. Ahí ¿Qué está. hora es? En parte de acá de Perú. Son las 10 de la noche. Sí, estamos 10 de la Hora noche. peruana. Estamos haciendo este proyecto, chicas. Este de acá y esta miniatura ha sido del año, bueno, la semana pasada ha sido, pero también lo tengo en la página, chicas, así que lo pueden ver el paso a paso. Desde Arica, Analí Marisol Herrera. Gracias, Marisol. Un fuerte Analí, abrazo ¿no? a toda la gente linda de Arica. Mil Analí gracias. Herrera. Así que, chicas, ya saben que el curso virtual del Duende Aries empieza el día 17. Paola 17. Zúñiga de 16, quería, 16 de Arequipa. febrero. Ya estoy ya. Voy a poner el 17. El 16 de febrero a las 8 de la noche, la primera clase, chicas. Wow, qué bello se ven tus muñecos para el día de San Valentín, ¿eh? Creo que voy Está a lindo, comprarme ¿no, dos. papacito? ¿Me vas a vender? Claro que sí. Ay, ay, ay. Esa muchacha no perdona. No Trabaja, perdona. trabaja, está bien. Gracias. Mentira. Lidia Quinto. Qué guapo están los muñecos, dice. Los muñecos, Tabata, los Los muñecos. muñecos, he Los dicho. Los muñecos, muñecos, no ya. he dicho que yo. Wow. Los muñecos. Ay, la muerte, Tabata. Tabata. Está sola, está esperando que venga la malo, imagínate. Sole Juntarlo, Sepúlveda, imagínate sola ¿qué pasa? juntarlo al Tabata. A Malu, a Charito, Dios mío, eso va a ser un dolor de cabeza. No, amiga Charito. Está Rosario Sáenz. Amiga comadre. Señorita Sepúlveda, ¿por qué se quiere ir a dormir? No, no se preocupen, chicas. Este video va a quedar grabado, así que no anda a descansar nomás, porque mañana tienen que trabajar, Tabata. Ah, No, no ya. domingo, no ¿Y el domingo, algunos domingo? trabajan. No, algunos sí trabajan las chicas, ¿eh? Wow. Siguen trabajando. Gracias, Yesenia. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia. Vamos rellenando. Ya tengo el bracito. Miren cómo, qué es lo que he hecho. Primero he rellenado el dedito y estamos rellenando todo el bracito tal cual suelto. Buenas noches, Liliana. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por estar aquí acompañándome. Yesenia, gracias. Estaba de la muerte. Estamos esperando que la Malú venga a ver ya de una vez. Está más confinada la pobre, no puede salir de Francia. Andrea Díaz de Argentina, hermoso tu trabajo. Gracias, 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 Andreita. Ahí está, miren, hemos rellenado el bracito y ¿qué hacemos? Una vez que cortamos, y vamos a ponerle el alambre galvanizado número 16. Rocío Tipián dice que le envíes a Guadalupe. Ah, perfecto, 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 chicas. Hablamos por interno, Sí, todos. todas las coordinaciones que podemos hacer para los envíos, pues también se han hecho envíos a Chile, México, Estados Unidos, España. España también hemos hecho los envíos. Son los países que siempre son más continuos en las compras. Angie, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Vamos, ingresamos ahí y ahora sí cerramos. Ok, chicas, aquí está. Vamos a cerrar ahí. Sí, se hace muñecos country también, ¿no? Están preguntando. Sí, ya voy a empezar a hacer los muñecos con tela plana, chicas, ¿eh? Así que también voy a hacer conejos. También voy a hacer conejos. Así que durante ese tiempito, desde empezamos de enero hasta más o menos junio, vamos a hacer todo lo que son muñecos country. También voy a hacer lo que es conejos, algunos ahí animalitos. Mañana, mañana sale Malú Miranda, va a ser una mariquita. Así que, chicas, síganla. Mañana me ha dicho que va a ser una mariquita. Sí, va a ser mariquita. Sí, va a ser mariquita. Porque estaba justamente hoy día viendo que cómo iba a poner los brazos. Así que mañana va a estar ella por la página de Artística Oficial. Así que estén ahí súper pegadas. Ella va a salir a las 4 de la tarde, si no me equivoco. ¿No sale? Ahí está Sole. Por ahí sale. Confírmame, Sole, creo que a las 4 de la tarde sale Malú. Sí, porque para ella ya son como 6 horas más. Ya serían como 10 de la noche. Sí, mientras que termina, 2 horas más y como 12. Ahí está. Una vez que ya está el bracito, que voy a hacer con mi rubor, vamos a ponerle el matiz. Así que ella mañana va a ser una
Mariquita. Estén ahí súper conectadas con la Malu. Por fin, después de buen tiempo, porque ella sí, a pesar de que está confinada, sigue trabajando, ¿eh? Ella sigue trabajando. ¿Tan trabajadora? Sí, súper trabajadora, te saqué el ancho. Tan trabajadora que pisó mal y se sacó el bichito. Ay, la Malu. Sé que tal vez que te espera, ha dicho que como sea va a venir para... Te va a colgar, vas a ver, por fastidiarla. Tanto la fastidias, la muerte. Gracias, Yesenia. Mil gracias, chicas. Ahí vamos poniendo, ¿qué es lo que le estoy poniendo? Simplemente rubor y con una telita. Simple. Ah, también voy a hacer los muñecos con ojitos de vidrio. Pelos humanizados. También lo voy a hacer, chicas. Así que estén súper pegadas. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo mis dos bracitos, acá tengo la manguita, que es súper sencillo. Elizabeth Seguel, ¿no? Una fan destacada. Sí, gracias, Sole. Ahí está Malu a las 4 de la tarde. Ok, mañana. Malu sale a las 4 de la tarde, la Malu. Vamos a poner silicona ahí y le vamos a poner. Ahí está la Malu Miranda. Ahí está. ¿Listo? Un bracito. Ahora el otro bracito. Qué bien, Natalia, qué. Ay, sí, no. No, espérense, chica, nomás que Tabata se sale, se encuentra con la Malu. Ay, esa es una bomba, ¿no, Sole? La muerte son. Yo soy súper tranquilo. Uf. No me busquen la boca, todo está bien. Pero siempre con respeto. Ah, no, eso sí, pues son, ah, son como que. Que baila y que hacen bulla, que saltan, ahí es la muerte son. La Charita, vamos a juntar también con el Cristian también. Ahí está. Dos bracitos listos. ¿Qué hacemos ahora? Acá yo tengo su tirante que he puesto en tela de jean. Y atrás es popelina. Y también igualito lo vamos a voltear. Vamos, chicas, a seguir ahí. Ya saben, chicas, cómo es el tema de los suscriptores ahora. Tema de los suscriptores y de lo que vamos a estar haciendo, los descuentos para las personas que están ya como suscriptores. Ya las chicas ya tienen ya moldes de regalo, ya lo tienen ya en el grupo ya. Sí, sí estoy vendiendo los ojos humanizados, chicas, ¿ah? Las personas que quieren el catálogo, ahí están los ojitos humanizados. Ya están a la venta. Ya está, ahí está. Vamos volteando. Ya tenemos ahí, ya le he volteado. Y simplemente le voy a poner un poquito de silicona para aplanar esa parte. Y acá también. Saludos para mi compadre Cristian, ¿ah? Ay, sí, compadre Cristian. Pero que te vi también de salud. Sí. Porque toda su familia, ¿eh? Cuidándonos, cuidándonos, chicas, cuidándonos. No bajar la guardia, no salir. Ahí está. No salgan, que Tabata le va a llevar todos sus productos a su casa. Así es, así es. Entonces, primero vamos a colocar los bracitos, no tan arriba ni tan abajo, ¿ok? En el medio. Ahí, ahí es donde vamos a colocar los bracitos. Dice, prepárate, no leo. Sí, sí, dice, a prepararse. Que una vez que salga, que nos aplique la vacuna, pobre de nosotros. Sí, ahí sí, vamos a viajar duro de nuevo. De nuevo, empezamos con las andadas y con los viajes. De verdad, chicas, no paramos. Acá en Lima, o menos en el taller, uf, era bien raro que estábamos. Éramos full viaje. Ahí está, presionamos un poquito para ir secando. Ya vamos terminando. Es un proyecto súper sencillo, chicas. Bien sencillo. Ahora, si ustedes deseen coserlo, también lo pueden hacer. Porque tiempo no hay forma. Ahí está, Raquelita, ¿cómo estás? Sí. Ya está, ustedes ya lo conocen como es el Tabata. Está Elizabeth Seguel, de Viña del Mar. Gracias, Elizabeth. Un fuerte abrazo para toda la gente linda no de Viña del Mar. No se pierda ninguna clase tuya.
Gracias, gracias Elizabeth. Un fuerte abrazo para toda la gente linda Es de una fan allá. destacada, de todas maneras. Así es, ahí están las personas, miren, que Gracias por comparten, vernos. tienen el distribuidor de contenido y también son fan destacados. Mil gracias a todas. Ya va a haber momentos, chicas, de poder reunirnos o en todo caso que puedan venir al taller también a tomar una clase presencial. Jenny Bermúdez también dice que va a entrar a tu grupo de colaboradores. Perfecto, chicas. Las personas que ingresan al grupo de colaboradores, por favor, avísenme ya para yo verlas en el otro grupo, porque automáticamente Facebook las va a enviar. Gracias, mi Sole. Gracias, de verdad que sí. Todas las personas que estén compartiendo y siempre me están acá acompañándome, mil gracias. Mil gracias por siempre estar ahí, chicas. La Ingrid Rasuri acaba de ingresar tarde, pero ahí estoy. Gracias, Ingrid. Un fuerte abrazo. Mira, acá está tu morocho. Está de voz en off. Ahí está. Está la Ingrid, la profesora Ingrid Rasuri de Adriana Scrap. Siempre pregunta por el morocho. Ahí está su morocho. Janet Díaz desde Bolivia, saludos. Gracias. Un fuerte abrazo, Janet. Un gran abrazo para toda la gente linda de Bolivia. Mil gracias. Ya está. Una vez que secó, chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle sus tirantes. Vamos a ponerle por acá un puntito de silicona y Saludos para la colocamos. señora Ingrid y su gran grupo que tiene en Viña. Ah, la profesora Ingrid. Un fuerte abrazo a la profesora Ingrid Vivanco, que está en Viña del Mar. Y gran a todo su grupo. Todo su grupo de trabajo. Así es, Linda persona, a todo bellas, el grupo de bellas. trabajo. Mil gracias siempre por acompañarnos. Una linda y cálida. Una cálida Recibimiento. estadía ya directamente en Viña del Mar. Gracias, profesora Ingrid Vivanco. Ahí está. Y ahora sí, chicas. Solamente cruzamos y le vamos a colocar acá. Ahí está. Y colocamos nuestro. Ven, chicas, que es súper sencillo. No es nada complejo este muñequito. Acá vamos pegando también en la otra esquina y le vamos a poner un detalle que son sus botones en trupán. Ahí están, vamos agarrándolo para que vaya secando. Sí, voy a hacer sorteos también, chicas. Voy a coordinar la próxima clase para hacer el sorteo por Día de la Amistad. Así que ahí vamos a estar ahí súper conectados. Vamos a hacer el sorteo, sí o sí. Ahí está. Secamos. ¿Qué hacemos ahora? Cabello. A ver, ¿dónde está mi cabello? Ya se me escondió el cabello, Tabata. Sí, no te preocupes, acá lo voy a ver. Gracias. Mónica, ¿cómo estás? Gracias, Paulito. Un fuerte abrazo. Acá está mi pedacito. A ver, explico. Miren, chicas, Aprovecho. este cabello en sí es de una peluca, ¿ok? De la peluca yo voy sacando tiras tras tiras. Este viene a ser así. Pero para no perder todo este mechón, ¿qué es lo que hago? Yo le coloco cinta de papel, Hoy mire, te ¿ok? manda Miriam Hernández, también te manda saludos. Un fuerte abrazo. ¿La cantante o es una distribuidora de contenido? Distribuidor de contenido. Yo me veo emocionada de Miriam Hernández, wow. Su homónimo, su homónimo. Entonces he puesto en ambos lados para no perder este cabello. ¿Ok? Entonces le he puesto la cinta de papel y solamente le voy a coser tanto arriba y tanto abajo. Y ya tengo mis dos cabellitos que solamente necesito este pedacito del cabello en sí, de la peluca, porque así es peluca para mi niño. ¿Ok? Acá tengo el gorrito. Si se dan cuenta, es de la tira tejida. Que es de la tira tejida, chicas. Miren, así es. Esta viene mucho más larga. Pero de una tira tejida me sale para cuatro gorros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a cortar. Y de este pedacito, que es así, voy a coser acá. ¿Ok? Y de ahí voy a marcar mi gorrito. ¿Ok? Y acá yo lo tengo cosido. Si se dan cuenta, ahí marqué.
A ver si queremos que el molde. Hay que hacer molde. Marco ahí. Paso la tiza. Y ya solamente coso. Una vez que ya he terminado de coser, simplemente voy a cortar el excedente. Y listo. Y ya está. Tengo, saco por acá los hilos. No se va a deshilachar, chicas. Por si acaso, si ustedes desean también hacer las chompitas o los, la chompita para los duendes también, ahí lo pueden utilizar de las mismas tiras tejidas. ¿Ok? De esas tiras tejidas hay una infinidad y hay variedad de gamas. Gamas de colores. ¿Ya? Así, volteamos. Y acá tengo ya mi gorro. Listo. Y si no tienen tiras tejidas, lo pueden hacer de la manga de la chompa, chicas. Pueden reutilizar. Entonces, acá tengo mi cabellito y simplemente lo voy a pegar hacia adelante. De la costura hacia adelante. Vamos a voltear. Y voy a presentarlo bien para pegarlo. Y nada más. Esto es súper sencillo. Ahí está. ¿Y qué hago ahora? Una vez que ya está pegado. Ahí está, es un pedacito nada más. Vamos a nivelar este pedazo. Ahora sí. Y listo. Vamos a colocar el gorrito. A ver, chicas. Lo vamos peinando el señor. Y de esta punta, con esta punta la jalamos hasta la parte de acá abajo. Hasta ahí es donde vamos a hacer el puntito. Y le vamos a poner la silicona para que nuestro gorrito no salga. ¿Ok? Entonces, levantamos. Y vamos a asegurar nuestro gorrito. Ahí. Y acá también, a los costados. No le echen silicona nada, ni arriba, ni en la parte de acá, solamente en el cabello nada más y eso es todo. Ahí está. Ahora, sí, Sole, sí se extraña viajar, de verdad que sí. Se extraña mucho viajar. Entonces, una vez que ya está, vamos a ubicar los ojitos. Simplemente van a empujar. Si es muy arriba, muy abajo, más abajo. Si se dan cuenta a la hora que van a empujar, ahí se ve el rasgo del muñeco. Saludos, Analía. Un fuerte abrazo, amiga. Se te extraña. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Arica, Chile. Mil gracias. Paulita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Arequipa. Gracias. Entonces, ahí, acá. Y ahí donde voy a marcar con mi lápiz. ¿Ok? Tengo mi lápiz. A ver, mírame bien. Para ver dónde le voy a ubicar los ojitos. Porque si no, le puedo colocar muy abajo y va a ver. Cuando ustedes coloquen la mirada muy abajo, es como si estuviera decaído. Este muñeco no lleva boca. Entonces, toda la expresión que se da a este muñeco es directamente la posición de los ojos. Si muy arriba, como si estuviera mirando hacia arriba. Si muy abajo, como si estuviera decaído. Si es muy redondo, es como si estuviera asustado. Gracias, Liliana. Gracias, María Isabel. Gracias. Gracias, chicas. Entonces, ¿qué voy a hacer solamente? Voy a utilizar mi pintura. Mi pintura. Y voy a utilizar un boleador pequeñísimo para hacerle los ojitos. Si se dan cuenta, yo ya lo marqué. A ver, ¿dónde está? No deja su cabello. Ahí está. Miren, chicas. Uy, si quiere verlo. Ahí está. Ya está marcado los ojitos. Miren la separación. No es tan separado ni tan cerca. Es un término medio. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar este boleador súper chiquito. Aquí tiene una punta súper chiquita, miren. Este tengo añales, lo tengo al boleador. Imagínense. Añales. Y ahí está. Ahí está. Dando guerra. Este boleador ha paseado por todos lados. Ahí está. Y vamos a empezar a hacer las lagrimitas. Ahí, así, esa es la forma como van a hacer las lagrimitas.
Ahí van haciendo las lagrimitas una más abajo, vamos regulando hasta que ambas estén iguales. Si la hacen muy juntas, también va a tirar una impresión de amargo. Así que poquito a poquito, tener paciencia, chicas. Ahí están. Vamos a ir armando. Va quedando. Ahí va quedando. Y ahí está, chicas. Ya está. ¿Qué hacemos ahora? Secamos. Ahí lo tienen, chicas, para que lo hagan. Que es súper sencillo. No es nada complejo y tienen un bonito regalo. Ya está. Una vez que está hecho, ¿qué hacemos? Vamos cerrando por acá. Vamos a utilizar el color blanquito para darle luz. Por acá. Vamos por acá, darle luz. Acá. ¿Quieren salir? Ahí está. Ya está listo. Estamos acá. Ya está. Y vamos a darle luz. A los costados. Ahí está. Miren, chicas, ese es todo. ¿Qué hacemos? Solamente los cachetes y le echamos rubor y listo. Terminamos nuestro proyecto. Ya le he puesto los accesorios. Acá lo tengo ya. Mire, súper sencillo. Y acá ya lo tengo ya terminado completo. El mismo tamaño. Acá está con su cajita. ¿Qué le he puesto? Le he puesto rubor. Le he puesto una cajita. Si desea, para que le puedan regalar a las chicas, a los amigos, alguna joyita que quieren, porque esta cajita se abre. Ahí está. Le he puesto botoncitos. Esta, le he puesto rafia natural acá. En la bepa de este, en el video pasado expliqué cómo hacer este ramo, que es súper fácil, el español Lenzi. Y acá tenemos nuestro osito también en cerámica. Ahí está. Le he puesto como pin. Gracias, amiga. Y le he puesto una cajita de trupán. De lo cual ustedes lo pueden poner este cosa, caramelo, chocolates. Y tienen un lindo obsequio para poder regalarles a los amigos, amigas, novios, parejas. A todos. Gracias, Ruby. Gracias. Sí, directamente ustedes, la persona que desee ingresar a este grupo de colaboradores, que, como les digo, chicas, este grupo ya obtienen ya los moldes. Ya hay moldes gratuitos que se otorgan en este grupo, así que lo pueden ingresar. En mi página, la parte de arriba, dice que quiero ser colaborador. Le dan clic y automáticamente Facebook le va a decir cómo hacer el tema de los colaboradores, cómo pueden ingresar y cómo pueden pagar también, suscribirse. Automáticamente los van a enviar directamente a un grupo. Gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. ¿Quiere comprarle moldes? Sí, mi WhatsApp, chicas. Mi WhatsApp, acá está. +51 99 29 16 555. Sí, ahí está. Así que todas las personas que deseen los moldes de estos dos pequeños rusos, acá está. Lo pueden adquirir, chicas. Ahí están, los dos. Para las personas que están acá en Perú, pueden hacer los pagos mediante Yape, BCP, Interbank, Scotiabank. Ya también lo pueden hacer mediante Link Visa de VisaNet. Pueden pagar con tarjeta de crédito o de débito. O en todo caso, las personas que están en el extranjero también lo pueden hacer con el pago de tarjeta de crédito o de débito mediante Link Visa. Depósito por Western Union, por MoneyGram o también por PayPal. Por PayPal también pueden hacer sus cancelaciones. Y bueno, las personas que deseen materiales también, lo podemos coordinar por interno
Envíeme sus mensajes con su nombre y apellido, chicas, ¿sí? Nombre y apellido para automáticamente abro el mensaje y para poderles agregar a mi WhatsApp. Así ya las tengo ya agregadas y no se me traspapela. Y si, chicas, me demoro un poquito en contestarles porque realmente tengo muchos, muchos, muchos mensajes. Así que a veces ni el día me alcanza para poder contestar. Así que de verdad, mil gracias siempre por estar acompañándome. Ya saben que sí se sigue haciendo los envíos, tanto a provincias, tanto al extranjero. Sí, el extranjero demora, chicas. También hay un costo por peso. Eso lo regimos mediante lo que es SERPOS. ¿Ya? Mediante SERPOS, que es el Correo Nacional de Perú. Acá tengo una boleta de venta, si no me equivoco. Acá está. Así. Ah, esta es una boleta de venta de SERPOS. Esto fue. Ah, no. Esto fue para México. Acá está. Allá. Este es el. A ver. Este es de acá. A ver si lo pueden leer. Este es el Correo Nacional de Perú. A este Correo Nacional de Perú es donde se envía todo lo que sale de acá al extranjero. Y esto fue hecho el envío. A ver si lo pueden leer. Ahí no se puede leer. No se ve nada. Uy, acá está. Como está esta carga. Acá dice México. Si lo pueden leer. Ahí está. Esto ha sido enviado a México. Ahí está. Creo que sí se puede ver o no se puede ver. Ahí está. Mediante esta boleta, si se les otorga, chicas, se les pone el nombre de la persona, o sea, el mío, de ahí la de la persona a quien se le envía, también el kilo por peso, ¿ok? Acá tiene prácticamente, se le hizo un envío de 8 kilos, ahí está, 8 kilos 100, o sea, a mayor peso, en menos el costo, así que eso siempre lo tengan presente, chicas, ¿ok? Y sí, sí se está haciendo los envíos, como le digo, demora de 35 días a 40 días dependiendo, dependiendo. A veces algunas veces ha llegado súper, súper rápido, pero depende cómo hay el lote, cuánto sale, ¿no? Cuánto sale directamente de los envíos. Gracias, gracias chicas, gracias Dorita. Yo feliz que les haya gustado. No se olviden que estamos y seguimos, las chicas se siguen suscribiendo para nuestro curso virtual en grupo cerrado de nuestro duende Aries. Está con su. Tiene un arete, tiene un arete. Ahí está, este es Aries. Aries tiene vela, ¿por qué? Porque Aries es signo de fuego. Acuérdense, chicas, que Aries es un signo de fuego. Entonces se le ha colocado a él una velita. Ahí está. Ahí está el panzón. Desfaccionado. Y él representa al carnero. Aries es un carnero. Ahí está. Y tenemos a Tauro. Tauro que representa signo de la tierra y representa al toro. Ahí está nuestro torito, que viene con su casaca de cuero. Ahorita su casaca de cuero. Bueno, su chaleco de cuero, porque casaca ya no le podía ni hacer al pobre. Estaba con su chaleco de cuero. Está más rayoncito su bracito. Tiene un poco más de punche. Y ahí está. Este es Tauro. También tiene su arete. Tal, con la, tiene su. Tal cual. Tal cual. Tiene, este es Tauro. Y Géminis está a medias, chicas. Géminis está. Lo tengo acá, pero solamente le voy a enseñar un pedacito ya para que puedan ver. Pero lo que yo estoy creándolo. Ahí está. Ahí la van a ver a la chica porque no quiero que vean todavía al chico. Ahí está. Este es Géminis, pero falta su gemelo que está a su costado. Ahí va. Ahí, al otro lado está su gemelo, a la mitad. Así que ahí están los tres signos. Y Cáncer todavía está desnudo. Así que Cáncer todavía está. Todavía está ahí, esperando que yo termine con Géminis para ya poder verlo y lanzarlo y que las chicas lo sigan viendo. Y como les digo, chica, va a venir cada 15 días, o menos de 15 días, menos de 10 días, debe ser que sigo avanzando con los signos, ¿ya? Así que pueden obtener también los moldes de los signos. Y seguimos con los signos zodiacales, de ahí seguimos con el tema de los elementales, de ahí también viene el duende del tiempo. Sí, ahí van a ver el escorpio. Imagínense al duende, pero con el tema del traje con escorpio. Como un escorpión,
Yo que tengo que ver los temas de las antenas, ¿no? La parte de los bracitos. Así que ahí vamos a estar. Yo sigo imaginándome hasta no lo plasmo. Una vez que ya lo tengo acá en cartón y paro dibujando, entonces ahí ya. Y bueno, y tengo que ir viendo cómo le voy poniendo cada pieza a cada duende. Una vez que ya queda, ya está listo, cartón listo. Y recién ya a pasar a las hojas, ¿no? Para que ya poder simplemente escanearlas y ya las tengo ya completamente listas los moldes. Y bueno, chicas, así que ya saben, cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre colaboradores o los descuentos o las personas naturales que desean ingresar a los cursos virtuales, háganme saber. Acá tienen mi número telefónico. Si desean materiales, kits, si desean muñecos hechos, también comuníquenmelo así con anticipación para ya tenerlos todo listo. Y también los deliveries, tanto que es para provincia, tanto también para lo que es acá dentro de Lima, ya los coordinamos los envíos. Así que un gusto, chicas. Un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Por favor, a seguir cuidándonos. Mil gracias a todas las profesoras que han estado conectadas. A la profesora Soledad Díaz. Un fuerte abrazo a la mami de las manualidades. A la profesora Soledad Díaz, que recién justamente había terminado su transmisión por la página artística oficial. Mil gracias. Mira, también está la profesora Fanny Castillo, que también tiene la camiseta de artística oficial. Ingrid Razuri, gracias Ingrid, un fuerte abrazo también. Ahí están las chicas siempre apoyando, siempre compartiendo. Norita, un fuerte abrazo amiga, gracias. Miriam, fuerte, y a todas, mil gracias chicas. Cuídense, muchas bendiciones a cada una de ustedes y nos vemos ya muy prontito. Mañana no se olviden, sale a las 4 de la tarde Malú, me dijo que iba a ser una mariquita, así que estén súper atentas al proyecto de ella. Y bueno, pues a seguir compartiendo. Así que, gran abrazo a cada una de ustedes. Cuídense mucho, chicas. Por favor, no salgan de casa. ¿Ya? Sí, gracias, gracias de verdad. Mil gracias, gracias por todos los cariños. Gracias por siempre acompañarme. Y bueno, vamos a seguir creando, chicas. Besos, besos a cada una de ustedes. Gracias.